Hello, good evening, everybody. How are you today? Good evening, teacher. Hi, good evening. Hi, how are you? ¿Cómo están, chicos? Fine. Is everything fine? Okay, I'm very glad to be here, my dear participants. Estoy muy contenta de tenerles con nosotros. Today, we are going to finish the section number three, and we are going to talk about the midterm exam and finish all the homework and all the activities for section three. Esta noche vamos a trabajar lo que sería la finalizar la sección 3. Vamos a darle una revisión rápida al examen de medio periodo y bueno, vamos a hacer las prácticas, ¿verdad? Revisar los homework de la sección 3. Because for next teacher, week, adelante. Good evening. Good evening. Una pregunta, ¿el examen está en la plataforma o está en Google Drive? No, está en la plataforma. Todo el examen oficial de evaluación está en la plataforma. Lo del Drive es algo adicional solo para práctica, ¿verdad? Okay, teacher. Adelante. Una pregunta. Hay como dos partes en la sección 3 que son de speak. Entonces, y ahí dice que tenemos que grabarnos en, parece que se llama Bacarú. Ajá, bacarú.com. Sí. Y que tenemos que compartirlo en el foro de discusión. Entonces sí, nos preguntábamos si eso es nota también. No necesariamente es evaluado, pero sí es una práctica. Yo les animo a que lo hagan, ¿verdad? Yo les animo a que lo hagan. Pero no, lo que está evaluado son todos los homework que valen el 30%. Toditas las actividades que dicen homework, que son ejercicios al final de cada sección. El examen de medio periodo. Solo le voy a poner mute porque tengo bastante interferencia. Okay. El examen de medio periodo que vamos a revisar en este momento y que cuesta el 30% también, ese es su valor. Y luego tenemos el 40% para lo que es el examen final, ¿verdad? El examen final es muy, muy parecido al examen de medio periodo que vamos a revisar en este momento. Y lo vamos a hacer al finalizar la sección 5, ¿verdad? Next week, we are going to start the section 4. La próxima semana vamos a iniciar la sección 4. All of us, without exception, are going to be there. Todos nosotros, sin excepción, vamos a estar ahí, ¿verdad? And in the week 4, en la semana cuarta y última del curso, we are going to study the section number 5. Vamos a estar ya en la sección 5. And then we finish. Y a propósito de la finalización del curso, tengo algunos anuncios, ¿verdad? Vamos a iniciar con el primero, que es que ustedes van a estar recibiendo un correo, ¿verdad? Entre ahora o mañana, en donde se les va a pedir que manden por correo electrónico la información para poder matricularse, por decirlo así, en el curso siguiente, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado un poquito antes de que... Ahorita a mí ya me cayó eso. Perfecto. Entonces, cada curso vamos a estar renovando la misma documentación que se nos pida, ¿verdad? Entonces, pedirles que lo remitan al correo que se les indicó, porque esto sí es por correo. Si usted lo manda por WhatsApp, no se lo van a considerar, ¿sí? Ok, ese es un primer anuncio. El segundo anuncio es que fíjense que tengo... algunas personas que por alguna razón todavía no me han hecho el favor de enviar lo que es la hojita firmada en donde usted da fe de que recibió el manual, ¿verdad? El manual es el que está en la plataforma, ¿sí? Que ustedes pueden descargar y que es complementario a la plataforma, ¿sí? Adelante. Yo no he mandado ese papel porque... Yo vengo casi a las 8:30, luego me conecto y luego me tengo que dormir porque entro a las 5 de la mañana a trabajar, entonces okay, me dificulto. Vaya. Pero mañana lo voy a mandar. Por favor, sin falta, porque si lo que pasa es que Insafor nos pide completar todo. Adelante. Ajá. Pero, ¿y ese papelito se lo tenemos que mandar por correo igual? No, se lo puedo mandar habría que ver el método que se les dijo en su momento, ¿verdad? Puede a mí ser me indicaron que al mismo número de WhatsApp que me mandaron. A mí también igual me dijeron que por WhatsApp. Es por WhatsApp, a un número donde tuvo que haber llegado la solicitud.
Entonces, sí, de hecho, yo lo envié como una fotografía y me lo aceptaron así. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el esfuerzo. Necesariamente tenemos que imprimirlo, chicos. Entonces, hay que ver si en un ciber o si alguien nos puede hacer el favor, ¿verdad? Mañana de imprimirlo. Luego que se impreso, lo firmamos, porque INSAFOR no nos acepta firma digital, sino que tiene que ser firmadito de su puño y letra, de preferencia con color azul, ¿sí? Yo voy a mandar a sacar eso mañana, porque como le digo, nosotros en mi trabajo quedamos inhabilitados de todo. Sí, está bien. Entonces mañana habría que coordinar, por favor, para que alguien se lo imprima, luego lo firman y luego le toman una imagen, ¿verdad? Ahora también hay otro software que se llaman, por ejemplo, con nombre de escáner, que también funciona ya, con la cámara y puede usted escanear, ¿verdad? Pero lo puede hacer a nivel de fotografía, una fotografía bien tomada, bien centrada y que se lea bien el documento y la firma, es aceptada. Entonces, a quienes les voy a pedir el favor es, voy a leer la listita, ¿verdad? Que me llegó de los que estamos pendientes. Amílcar Ernesto Hernández, Cecilia Esther Abarca, Cristian Gabriel Guzmán, Cristian Lisandro Mate, Ciro René Mira, Delwin Mauricio Morales, Edgar Wilfredo Quespín, que ya habíamos dicho que sí, Eric Roberto Cardoza, Ilse Abigail Portillo. Si me ayudan, chicos, con esto voy a quedar profundamente agradecida para Teacher. Que adelante. Entonces, yo mañana lo voy a estar enviando. Por favor. Entonces, sí, teacher, perdón, los que no mencionó, ya no lo vamos a enviar. No van a enviar el documento de recibido del manual, porque se supone que ajá, ya lo enviaron, ¿sí? Ya, sí, ya lo enviamos, yo lo envié. Y fue correctamente. Teacher. ¿Sí? Bien. Yo ya lo envié al número que me dijeron. Pero solo hágame el favor de reenviarlo. Lo vuelvo a enviar. Sí, reenvíelo y dígale, yo ya lo había enviado con anterioridad, pero aparecía en la lista de pendientes, solicito que me acuse de recibido, ¿verdad? Que me confirme. Ajá, gracias. Adelante. Yo pienso que quizás ella lo mandó a otro correo, a mí me pasó igual, yo lo mandé a otro número y hoy me mandaron el correo diciendo que lo mandara, entonces yo lo reenvié, pero ya me dieron las gracias de recibido. Ah, ok. Eso es lo que necesitamos, tener la confirmación de recibido. Ya ese es su respaldo. Tengo una pregunta. Ajá. Disculpe, yo ya envié ese recibo. Mi pregunta es la siguiente. Uh-huh. Con respecto a lo que llenamos, Tiche, para cada módulo. Va, son dos cositas. Ahorita voy a eso. Vale, primero, quería separar para que no se me confundieran. Gracias. Vale, entonces cerramos, digamos, el tema del recibo del manual, ¿sí? Ok, cerramos ese punto. Hoy nos pasamos al punto que el compañero nos acaba de decir. De igual manera, este día, seguramente la gran mayoría recibió un correo, ¿verdad? Si no lo han hecho, les pido que vayan y revisen sus correos. El correo es importante cuando estamos en estos cursos. El correo es importante, igual que el WhatsApp y las redes sociales, o más que eso, ¿verdad? Tenemos que estar revisando el correo para ver qué notificaciones nos llegan, ¿verdad? Entonces, en el correo se les ha mandado a pedir que renueven toda la documentación. Yo sé que ustedes dirán, ay, teacher, pero mire, si hace 4 semanas presenté eso. Sí. Pero como yo les explicaba, cada curso tiene su propio expediente para INSAFOR. Entonces, por cada curso que vamos a ir aperturando, ¿verdad? Se va a ir creando un nuevo expediente para nosotros. Y eso implica volver a mandar el DUI, volver a mandar todo lo que les pidan para poder generar un nuevo expediente para el módulo 2, ¿sí? Entonces les pido que por favor mañana, ¿verdad? Que están un poco más relajaditos porque no tenemos clase, dedíquense a eso. Completen la documentación y la mandan, ¿verdad? Porque sí, en cuanto más rápido la manden mejor, porque ustedes aseguran su cupo para el próximo curso, ¿verdad? Y de igual manera, esa información sí se va por correo electrónico, ¿verdad? Al correo que les indiquen ellos, ¿verdad? Eso no se va por WhatsApp, eso no se va por WhatsApp. Por eso quería separar una cosa de la otra. Porque el anterior sí era por WhatsApp, pero este es correo formal, ¿verdad? En donde usted manda sus adjuntos y ya se preinscribe para el módulo 2. ¿Por qué digo preinscribe? Porque todavía nos hace falta 2 semanas, ¿ve? Ahí tenemos que esforzarnos para
completar dos cosas, el 80% exitosamente en los ejercicios y los exámenes de la plataforma y el 80% mínimo de asistencia. Por eso es que cuando hayan fallas de internet, aunque usted no pueda abrir la cámara, por ejemplo, porque tiene muy baja la señal, o no pueda abrir el micrófono, solo me escribe, teacher, tengo problemas con internet, no puedo abrir cámara o micrófono en este momento, pero usted sigue conectado. Porque el Zoom sí nos registra, ¿verdad? En adición al registro que yo hago de las screenshots, que por cierto ya la voy a tomar, o ya la tomé, sí, ya la tomé la primera. Teacher. Disculpe, teacher, tengo una pregunta. Permítame. Yo creo que no salí en la screenshot. No, no la he tomado, ahorita voy a eso. Solo termino. Entonces, disculpe. En adición al screenshot que yo hago, se toma asistencia con el Zoom, ¿verdad? Entonces, por eso cada minuto cuenta. Adelante. Adelante. Sobre una encuesta que nos enviaron, al WhatsApp, decía uh-huh. evaluación, entonces ahí pide el nombre del profesor. Sí, es el mío. El nivel de inglés en que está escrito, es su nombre. Sí, el mío es reitero, Gertrudis Patricia Vilet de Morán, ese es mi nombre completo. Bueno, gracias. Y el nivel es principiante 1. ¿Cómo dijo su nombre, Gertrudis? Patricia. Yo lo hice. Avilés de Morán. Yo lo hice. ¿Ya lo hicieron? Ah, perfecto. Sí. Excelente, chicos. Eso es parte también del proceso que hay que hacer, ¿verdad? Teacher. Adelante. Con respecto a eso, teacher, fíjese que a mí me cayó un mensaje que debía completar hasta la actividad 3.0, creo que era. Ayer yo entré un poquito tarde. Mi pregunta es que yo cuando le doy a la plataforma... me aparece como un cheque en verde, pero solamente he visto el video. ¿Será que es una tarea completada cuando aparece el cheque en verde? No, el cheque en verde va apareciendo por cada una de las cositas que usted va haciendo. No se me vayan a tener. Tienen que asegurar que hicieron el espacio que dice homework. Por favor. Hay un espacio ahí que aparece como para poner comentarios. Yo no sé si ese se debe hacer la tarea o... No, ese espacio es una práctica, ese espacio no es evaluado. El que es evaluado es donde usted contesta y le da enviar, y donde nos ponemos a luchar, a veces nos da error, ¿verdad? Y que entonces estamos comentando y hasta que logramos resolver, esos son los evaluados. Solamente esos. Sí, el otro queda, lo que pasa es que hay dos tipos de evaluación. La evaluación formativa, que es donde usted manda el audio en la plataforma, hace su comentario. ¿Por qué es formativa? Porque si usted hace la actividad, usted practica y usted aprende. Y la otra es sumativa, ¿verdad? Es sumativa. ¿Por qué es sumativa? Porque esa sí nos va a dar puntos para poder pasar el curso. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hagamos las dos, porque las dos nos enriquecen. Pero para efectos prácticos, es la que todas las que tienen, que dice enviar, ¿verdad? Y es obligación lo de grabar los audios y subirlo a la plataforma que te dice. O sea, obligación para pasar el curso, no, pero lo correcto es que sí lo haga porque es un método de práctica, ¿verdad? En adición a lo que practicamos acá, es una forma en que usted después se escuche, ¿verdad? Y sea consciente de las cosas que tiene que seguir practicando para mejorar. El foro ahí mismo se sube, ¿verdad? Sí, ahí mismo está. Ok, chicos. Gracias, teacher. A la orden. No sé si ya tienen dudas o seguimos. Cuestión que iba a comentar, Daris. Diga, Daris. Hace un momento yo estaba terminando de completar lo que era la sección 3, ¿verdad? Uh-huh. Y sin querer me pasé a lo que es el examen, me parece. Después de terminar esto 3, sí. Comienza el examen, ¿verdad? Entonces me asusté porque... hice el primer ejercicio y entonces, ¿cómo lo termino? Por eso que entré un poco tarde, porque estaba terminando ese examen. Ah, no se preocupe, pero lo terminó. Sí, lo terminé. ¿Y lo terminó bien, con el 80%? ¿O con el 100%? Fíjese que el examen nos permite, si nos equivocamos, nos permite rectificar. Ok, excelente, perfecto. Nos permite rectificar. Perfecto, me parece porque bien. Porque me rectifiqué en todos y estuvo, está bien. Ok, excelente, perfecto. Justo a eso vamos, no se preocupe. Bueno, si tuviera que rectificar una vez más, pues ahí vamos, ¿verdad? Excelente.
Ok, voy a mostrarles rapidito esta parte porque si me interesa entrar al examen, no lo vamos a resolver acá, pero sí quiero ver que vean qué estamos puntualmente evaluando, ¿verdad? Y luego vamos a ir a la práctica que tenemos para esta noche. Ok, vamos a cubrir el 3.5 that says, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Esta es una práctica que más que todo me súper interesa que usted vaya aquí y vea el video. You can watch the video, you can listen, and that you can practice speaking, ¿verdad? Que usted pueda repetir lo que escucha en el video. Ahora vamos a tener una práctica de precisamente. No hizo el screenshot, teacher. Ya lo hice. No sintieron, pero ya lo hice, chicos. La mayoría tenía cámaras abiertas. Y ahí está. Por eso les pido que pongan los dos nombres, ¿verdad? Porque ahí están los dos nombres y sus rostros. Y ya ahorita voy a, pero gracias por recordarme. Y al final voy a pedirles a todos que abran cámara cuando haga el último para cruzar los dos, el del inicio y el del final. Ok, chicos, vamos al siguiente. Dice, en el 3.7 dice, in this class you will become familiar with the numbers from 11 to 103. ¿Verdad? Cuando hicimos la práctica de los números telefónicos, trabajamos del 0 hasta el 9 o 10, y más o menos, ¿verdad? Le di del 11 en adelante, pero también vamos a hacer esta práctica hoy. Se llama Number and Ages, ¿verdad? Number and Ages, and you can go to the platform, and in the platform you have this video for you to continue watching and repeating. Ok, luego tenemos las how to form WH questions with B. ¿Verdad? Vamos a ver si el tiempo nos alcanza, si no, pues el lunes vamos a completar esta práctica. Pero aquí está, ¿verdad? Son palabras que ya hemos estado trabajando, como what, where, how, who, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto de alguna manera, pero pues vamos a hacer una práctica adicional. Y en el 3.11, ¿verdad? Aquí tenemos una práctica que tiene que ver con posibles preguntas para esta respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos who's that? ¿Quién es ese? Where's he from? ¿De dónde es? What's his name? ¿Cuál es su nombre? Estas tres expresiones ya no son desconocidas para nosotros, ¿verdad? Las hemos estado utilizando, ¿verdad? Cuando dijimos nuestro nombre, también cuando estuvimos practicando ayer, where are you from? ¿Verdad? Y también who, en este caso, es quién. Entonces aquí, look, oh, she's a new student. Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta que hizo? Es who's that? ¿Quién es ese, verdad? Es un nuevo estudiante. En la siguiente, I think his name is Chien Fu. ¿Qué creen que preguntó? What's his name? ¿Cuál es su nombre? Okay. En el siguiente dice, he's from China. He's from China. ¿Qué creen que preguntó? Where's he from? Where's he from? Ok, very good. Entonces, eso estamos evaluando en esta parte, ¿verdad? En esta tarea. Entonces, les animo a que la completemos y la enviemos. In the 3.12, we are going to talk about adjectives for describing personality and appearance. En este tema lo vamos a ver con detenimiento el día lunes porque les quiero dar mucho más vocabulario acerca de los adjetivos, pero la evaluación o la tarea está basada exclusivamente en lo que está en el video. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son aquellas palabras que nos sirven para describir a las personas. Por ejemplo, decimos, he's handsome. Él es guapo. She's very pretty. Ella es muy bonita. Vea que para hombre utilizamos handsome o good looking, ¿verdad? Y no decimos pretty. Pretty y beautiful solo lo utilizamos para chicas. Sí, delgado, tall, alto, short, bajito. Vea que no decimos small, sino que decimos short cuando hablamos de estatura. Sí. Heavy es como fuerte, ¿verdad? De estructura fuerte, de estructura corporal fuerte. Talkative, aquí ya estamos hablando de personalidad, ¿verdad? Alguien que es muy comunicativo. Shy, tímido, funny, divertido. And so on. So, serious, alguien muy serio. Friendly, alguien amigable, ¿verdad? Entonces, ustedes revisan el vocabulario de ese video y con ese mismo vocabulario, ustedes van a poder responder
a esta tarea. Basically, I recommend you to open the window. Les recomiendo que abran la ventana and download the audio y que puedan bajar el audio, ¿verdad? Dice, Karen is short or tall. Todo depende de lo que diga el audio, ¿verdad? Ahí va a estar la respuesta. Marco is heavy or thin. Marco es fuerte, es pesado, fuerte o fortachón o delgadito. Elena is friendly or shy. Elena es amigable o es tímida. Andrew is funny or serious. Andrew es divertido o es serio. Entonces escuchamos el audio y completamos, ¿verdad? Ok, ahora sí vamos a lo que es el examen. ¿Qué vamos a evaluar en el midterm exam? Primero tenemos una listening y en esta listening vamos a evaluar the alphabet, ¿verdad? The spelling, spelling name. ¿Se acuerdan que ustedes estuvieron haciendo esta práctica con su nombre? Luego lo hicieron con el nombre de niños y niñas, ¿verdad? Y así. Entonces, esa es la primera. So, what I recommend you is to download first the audio and listen once or twice. Lo bueno de este examen es que no tiene tiempo y como ya nos dijo Daris, podemos corregir si nos equivocamos también. Esa es una gran ventaja. Entonces, como no voy contra reloj, yo puedo descargar el audio y escucharlo una o dos veces, responder en mi cuaderno y luego respondo aquí hasta que ya estoy segura, ¿verdad? Entonces dice, his first name is, y tengo tres opciones, ¿verdad? Si se fija, lo que cambia es que acá tiene CK, la otra es CH, la otra es CH, pero en lugar de I es una I, ¿verdad? Ahí están las diferencias, entonces hay que poner mucha atención al audio. Luego, en el SUS phone number, todos los primeros seis dígitos son iguales, solo cambia los últimos cuatro dígitos. 8781, 8881, 8871. Los últimos cuatro dígitos cambian, entonces usted tiene que estar seguro de cuál es la respuesta. The next two questions, las siguientes dos preguntas, está evaluando prepositions of place, ¿verdad? Lo que hemos estado trabajando justo ahorita, ¿verdad? Que hemos estado viendo en el chat y que ustedes han estado practicando. En la parte B, dice complete the conversation, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a utilizar es my, your, his, our, or her, ¿right? Estos son los posesivos, ¿verdad? Esto lo vimos casi al principio de la clase, lo vimos. Entonces, seguramente ustedes se recuerdan y si no, pues estoy a la orden. Entonces dice, Matt dice, Tony, this is my friend. Y luego dice, name is Jennifer Miller. Yo veo que es una chica. Entonces, ¿cuál debería usar? My her. Her, ¿verdad? Her name is Jennifer Miller. Dice, Jennifer is in English class. In our, la chica está en la clase de ellos, ¿verdad? Entonces es en nuestra clase, in our English class. Y dice, Tony, nice to meet you. Y Tony le pregunta directamente a ella, what's your, what's your, porque le está preguntando a ella, what's your last name again? ¿Cuál es tu apellido? De nuevo, como puedes repetirlo, ¿verdad? Entonces, como ya se dirige a ella, dice your, me estoy dirigiendo a ti, you, your, ¿verdad? Your last name. Ok, very good. The next, complete the conversation. Aquí vamos a hacer fill in the blanks with the correct form of be. Vamos a llenar el espacio en blanco con la forma correcta del verbo be. ¿Cuáles son las formas del verbo be en presente? Am, is, y are, ¿verdad? Excuse me, are you Mrs. Brown? Y él dice, no. I'm not. She's, como estoy hablando de una Mrs., entonces aquí es she, ¿verdad? She's over there. Yes. Ella está por allá, ¿verdad? Y luego dice, my name is Nicole Parker. Y la persona que pregunta dice, oh, I'm sorry. Well, es como it is, ¿verdad? Pero contractado, it's nice to meet you. Y la otra persona responde, nice to meet you too. Ahí está, ¿verdad? Fácil. Letter D,
check the correct response. Aquí ya las respuestas están dadas. Estamos hablando de estructura, de saludo, de introductory greetings, saludos introductorios, o farewell greetings, o saludos de despedida, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles tienen sentido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, goodbye, have a nice day. Ah, goodbye, es un saludo, es una despedida, entonces, un farewell greeting. Entonces, ¿qué tiene sentido que yo le responda? I'm just thank you too. It's nice to meet you. You too. Thanks you too, ¿verdad? Thanks you too. Thanks you too. See you later. Ah, ok, también es una despedida. Entonces, ¿qué es más lógico que le responda? Okay, bye bye. Ok, bye bye, very good. Vea esta. Hi, how are you? Good night, nice to meet you. Or not bad, thanks. Not bad, thanks. ¿Se recuerdan que este estaba dentro de los saludos informales, verdad? Pero la gente sí habla. No mal, gracias. Es como cuando decimos más o menos, vea, más o menos. O sea, no mal. Ok. Good evening, Beth. ¿Qué sería lo más lógico? Decirle good night, see you tomorrow. Or great, have hello. A hello. How are you? How are you, Mr. Smith? Porque ya aprendimos que el good evening es el saludo de buenas noches, pero cuando estoy entrando, ¿verdad? Llegando, cuando yo les saludo a ustedes, cuando ustedes llegan a casa y que es tarde noche, decimos good evening. Para despedirse es good night. Good night, cuando ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Y ya estamos cerrando y es de noche, entonces decimos good night, see you tomorrow. Pero cuando estoy llegando, entrando, el saludo de entrada es good evening, ¿verdad? Entonces lo más lógico es que ella responda, hello, how are you, Mr. Smith? Ok, la siguiente, letter E. Complete the questions and answer correctly. Ok, aquí ya tenemos la respuesta, pero está bien fácil. Entonces, dice, what are? Ah, estoy hablando de algo que es plural. Entonces será this or this. This. Or this. These, ¿verdad? These. What are these? Ok, earrings, plural. Entonces utilizo. They are. Ok. Your sunglasses, plural. Are these your sunglasses? Son estos tus lentes de sol y dice no. Is it or they are not. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plural, ¿verdad? Is they, this or they a notebook? This. Okay. No, it isn't. It's a, an, o da. An. ¿Verdad? Porque an, porque la siguiente palabra comienza con vocal. Entonces decimos an. ¿Verdad? No decimos A. Ok, very good. Next, el F. Complete the conversation, use the correct preposition. Aquí vamos a hablar acerca de prepositions. Estamos evaluando la ubicación de ciertos objetos como las llaves en relación al briefcase, ¿verdad? Por ejemplo, entonces aquí tenemos on, next to, under, in front of. Where are the keys? They are on the briefcase. Ok. Is the CD player behind the briefcase? Vemos la posición. Next. No, it is not. It's next to the briefcase. Okay. Where is the newspaper? It's under the briefcase. Under. Aha. Are the books on, next to, under, or in front of? In front of the CD player? Yes, they are. Y en efecto, aquí está, ¿verdad? In front of the CD player. Ok, great. Complete the conversation. Here we are going. Esta ya la hicimos, chicos. Esta conversación de Maiko y que sea from Tokyo. Esto ya está hecho, ¿verdad? Solo tienen que regresar a su ejercicio y recordar, pero básicamente es utilizar verb be. ¿Verdad? Are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No. ¿Qué dijimos que poníamos cuando decía plural? We are not. We are not. O we aren't, ¿verdad? We are from Kyoto. Okay, letter H, complete the conversation.
aquí vamos a seleccionar una opción de nuevo. Who, where, or what. Ok. Look. What's that? Este ya lo vimos, ¿verdad? También. Yes. Sí, ajá, hace un ratito. Ok, hace un ratito. Entonces, no, it's not difficult. En realidad, el examen de medio periodo no está nada, nada difícil. Y ahí, si ustedes ven, ya terminamos. We finish. It's only until section H. Solo llega hasta la sección H. And then we go to section 4. Y llegamos a la sección 4. So, everybody needs to be here by Monday. Todo mundo necesita ya estar aquí con todo completado hasta la sección 3, con el examen de medio periodo incluido. Y para el lunes, todo mundo iniciando la sección 4. Y avanzando, ¿verdad? Viendo videos, haciendo homework. Okay, I'm going to stop sharing. I think there's no question, right? No hay pregunta, ¿verdad? Estamos bien hasta acá. Teacher, yo tengo una pregunta. Adelante. En la plataforma se puede ver el porcentaje. Sí. En lo que va avanzado uno. Sí, déjeme ver. Aquí, permítame. Eso, si no me equivoco, sale en progreso, ¿verdad, teacher? Progreso, sí, así es. Aquí les voy a mostrar. Acá en progreso, ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo está su nivel de avance. En mi caso lo tengo vacío porque recuerde que yo soy teacher, ¿verdad? Entonces yo no respondo pero aquí está, homework 1, 2, 3, 4, 5, y aquí, vamos a llegar hasta aquí mínimamente, hasta midterm, ¿verdad? Hasta midterm. Ok, teacher. Y luego si en caso se... Un ejemplo que si en caso se omitiese una lic, aparecería... Le va a aparecer vacío y tiene vacío. Que regresar a completarlo. No negociable, tiene que completarlo, porque si no, eso le va a afectar con el 80% final acá, ¿verdad? Y nos pone en riesgo de no alcanzar el 80%, así es. Y luego el manual, ¿verdad? Que es el que está acá, que ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Ahí está su manual, ¿verdad? Tiene 32 páginas y básicamente es la misma información que está en los videos, ¿verdad? Y que les va a servir mucho para poder ampliar, ¿verdad? Aquí hay mucha más información, están todas las conversaciones para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Ahí está. Yo les recomiendo que lo descarguen porque aquí está la opción de descargar. Teacher, serán las 32 páginas que dice ahí. Yo digo porque quisiera imprimirlo para que sea más fácil. Sí, son 32 páginas. Yo lo que les recomiendo es que lo descarguen primero, ¿verdad? Y después lo impriman, porque ya descargado pues les queda en su computadora también, ¿verdad? Ahí está, son 32 páginas en efecto. Y si digamos, si queremos completarlo y no sabemos si está bien o está mal, se lo podemos consultar a usted. Sí, podrían. Ajá, no hay ningún problema, yo les puedo. Y ahí nos puede, ahí nos mandan, puede decir. Lo mandan al grupo y ahí pues vemos, ¿verdad? Pero esto prácticamente ya está completado en la plataforma, ¿verdad? Ya está, pero si ustedes lo quieren hacer y consultar, pues en el grupo, ¿verdad? Pero ahí está completo. ¿Verdad? Es lo mismo que está, digamos, en la plataforma. Ok, chicos, les dejo compartir porque ya me queda bien poco tiempo y necesitamos hacer la práctica. Entonces van a sentir que los voy a llevar rapidito, pero me interesa que podamos practicar. Bueno, dos cosas. La primera, voy a darles las reglas del Rules of Word Stress. Ahí hay un video, ¿verdad? De cómo hacemos el Word Stress in English. El word stress es bien parecido a lo que en español tenemos como el acentuar las palabras, ¿verdad? O donde llevan la mayor fuerza de voz. En inglés decimos stress, word stress. Entonces una regla dice, the stress syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. En inglés la palabra que recibe la mayor fuerza de voz la pronunciamos de manera más larga, extra larga, de manera muy clara y tiene una elevación, ¿verdad? Un cambio en la elevación del tono. Por ejemplo, las que aparecen aquí en mayúscula, yo digo finger, basket, Russia, pocket. Por supuesto, no hablo así, pero lo estoy haciendo para intencionadamente que ustedes escuchen cuál recibe la mayor fuerza de voz o el word stress.
Por ejemplo, acá decimos for words that end in tion, sion, or sian, the stress syllable comes just before ending, right? For example, action, combine, nation, attend, attention, intention. And rule three, for words that end in IC or ICO, the stress syllable comes just before ending. For example, hypnotic, medical, typical, public, public. Entonces, ¿a dónde lo vemos más palpable? En los números, ¿verdad? En esta serie de números que tenemos que pronunciarla bien porque de lo contrario cometemos errores. It's not the same, 13 to 30. No es lo mismo decir 13 que decir 30, ¿verdad? Imagínese un cajero que escucha 13 en lugar de 30 o haciendo una transacción, ¿verdad? Entonces son errores serios, entonces por eso tenemos que aprender para que cuando ya estemos en la vida real trabajando, usando números en inglés, no tengamos problema con eso. Entonces por eso enseñamos esto del word stress. Entonces dijimos que el teen en este caso lo vamos a hacer longer, más largo, louder, más fuerte, and higher in pitch, y con un tono elevado de voz. Y cuando hablamos de las decenas, la fuerza de voz es diferente, recae al inicio, vean. Entonces es ahí donde vamos a poner la mayor fuerza de voz. Entonces quiero que con micrófonos cerrados primero me escuchen y repitan después de mí para que lo podamos hacer. No abrimos micrófonos porque si abrimos micrófonos entonces no nos vamos a entender. Ok, please repeat after me. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, ahora viene el reto de hacerlo juntos para que sientan la diferencia. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Ok, sí, vieron la diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en la forma de pronunciar. Now let's count again. Ahora vamos a contar y vamos a tratar de hacerlo bien acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ya ustedes saben que cuando llegamos acá empezamos a combinar con números del 1 al 9, ¿verdad? From 1 to 9. And we say 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y de nuevo, ¿verdad? Con el 30 es la misma historia. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000. Okay, how do we read the years? ¿Cómo leemos los años? We normally divide them in two parts. Lo dividimos en dos partes. Y así decimos 1984. 1984. For example, this one we say 1066. Como que lo partimos en dos, ¿verdad? 1652, 1941, 2017. Teacher, ¿pero qué pasa con los 2000? Ok, aquí está la explicación. For the year 2000, you say the year 2000. And for the year 2001 to 2010, we normally say 2000 and. Vea, agregamos and después del número que sigue de los 2000, ¿verdad? 2001, 2005, 2008. Esa es la forma correcta de decirlo. When a year ends in a number between 1 and 9,
then the last part is pronounced as the name of the letter O plus number. For example, 1709. ¿Se recuerdan que esto lo vimos cuando estábamos viendo los números telefónicos? Pues también aplica para los años. 1901. And when a year ends in 00, like here, 16, we say 1600. 100, porque estamos hablando de ciento, ¿verdad? Then the year is set as the digits before 00, then 100. 1300, es como decir los 1300, ¿verdad? 1300. 1800. After 2010, for the first year after 2010, que fue 2011, 2011, you can say, you may hear two different versions, 2011 or 2011, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decimos 2012 or 2012, también lo podemos decir, ¿verdad? 2012, partimos de nuevo las dos cifras o lo decimos de un solo, pero agregamos el and, como lo hicimos acá, para el último dígito, ¿verdad? 2000 and, en este caso, 12, para los últimos dos. They are both used and correct. Ambos son usados de manera, y son correctos, ¿verdad? Es correcto que yo diga 2012, la cifra completa tal cual se lee, o que lo parta y diga 2012. Y aquí solo digo 2000 and y agrego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Ok, very good. Yes. Now it's the practice time. Tenemos unos minutitos para ir a esta práctica, chicos. Necesito que, por favor, denme un segundo. If you can take a screenshot better than mine. Si pueden hacer una imagen mejor que la que tengo en pantalla, that's gonna be great. Okay, I already sent to you, ya les envié. So the idea is that we can go to the breakout rooms. La idea es que vayamos a los breakout rooms y que hagamos esta short conversation. Hello, hi, hello, what's your name? My name is Patricia. What is your name? My name is Maria, imaginémonos, ¿verdad? How old are you? I am 42 years old. I was born in 1978. How old are you? La persona me dice cuántos años tiene y yo digo, I was born in y el año, ¿verdad? Entonces aquí me interesa que practiquemos el año en que usted nació. Do we have questions? ¿Preguntas acerca de este ejercicio? No? Okay, no. So let's go. We are going to have 4 minutes. Vamos a tener 4 minutitos, así bien rapidito para hacerlo. Let's go. Unámonos, chicos.
78. ¿Verdad que sí es? 1978. 78. 1978. Yeah, but you have to change to your own year. La idea es que ustedes lo cambien a su propio año, ¿verdad? A menos que haya alguien que coincida conmigo en ese año. But you have to change. Yo sí, yo tengo 41. Ah, ok, almost. 79. Ok, perfect. See you later. Lo veo en un ratito, chicos. Ok. Yo soy viejito, yo estoy más viejito. Yes, we are, me, in that case, it's me. Ok, see you later. Rosa. Okay. Okay. ¿Cómo? ¿El año? ¿Cómo no vi? 2000 creo que es. No, okay, ajá, okay. 2000. 2000 es 2000. Okay. Okay. See you in a minute. I was born in 1975. How are you? I am 23 years old. I was born in 1997. How old are you? Hello, welcome back. People is coming back from the practice. I hope everything is fine with the practice. I couldn't visit all the groups. Lastimosamente no pude visitar a todos los grupos, chicos, but I hope everything is fine with all of you. Espero que todos hayan podido practicar. I would like to ask, do we have a group that would like to share? ¿Tenemos algún grupo que le gustaría compartir cómo les quedó su práctica? How do you... Okay, Eric, adelante, Eric. Mi grupo era Cindy y Claudia. Ok, Cindy y Claudia, please. Aquí estamos. Go ahead, adelante, chicos. Si quieren, yo pregunto y cualquiera de ustedes me responde. Okay. ¿Quién me responde? Si quieres, inicie Claudia. Ok. Ok. Hi, hello, what is your name? My name is Roxana. What is your name? My name is Eric. How old are you? Perdón. Siga. Oh, no, así, how are you? How old? I am. Mm-hmm. How old are you? I am 18 years old. I was born in 2003. How old are you? I am 22 years old. I was born in 1998. Okay, 1998. Very good. Excellent. Now you can ask to your other classmate. Ahora usted le puede preguntar a su compañera, Claudia. No sería la otra. Ah, okay. Sí, a la otra compañera, sí, a la persona que está sin participar. Ajá. Si quieres, inicias tú, Claudia, y yo te respondo. Ok, as you decide, como ustedes decidieron. Hi, what is your name? My name is Cindy, what is your name? My name is Roxana. How old are you? I am 22.
2 years old. I was born in 1998. How old are you? Okay. I am 30 years old. I was born in the 1990. Okay, 1999, o en el 90. 90. Ah, okay, 1990, entonces, 1990. Ajá, 1990. Era el 99, entonces 1990, ahí sí, 1990. 1990. Okay, very good, excellent team, buen trabajo, well done. Okay, Cristian. Tengo a los dos, sí, tengo a Cristian y Sandro. Y después vamos a ver si hay espacio para el equipo de Fátima y José. Y con eso cerraríamos, chicos, porque ya el tiempo nos avanzó. Adelante, Cristian. Compañera era Ana Saldaña, sí. Creo yo. Sí. Ok, adelante. Comienza, se comienza. Y tú eres Hi, what's your name? My name is Ana. What's your name? My name is Lisandro. Who are you? How old? I am. Who are or no, no. You? How, repitamos. How? How old? How are you? Va, déjenme solita con un ratito con Ana. How? How? Old? Old? Are you? Are you? Excelente, great, thank you, gracias chicos. Es que así me podía escuchar ella a mí y me podía, ahora sí, how old are you? Ahora sí me sigue, excelente. I am 22 years old. I was born in 1998. How are you? I am 28 years old. I was born in 1992. Okay, excellent. Do we have another classmate in that team? ¿Teníamos a otro compañero o compañera en el equipo? Thank you. You're welcome. Era yo, Daris. Ah, okay, Daris. Vamos a ver quién le pregunta a Daris, chicos. ¿O comienzo preguntando yo? Como ustedes decidan. Le preguntaré a Ana Saldaña. Okay. Bien. Hello. What is your name? My name is Sana. What is your name? My name is Daris. Who are you? I am 28 years old. I was born in 1992. Are you? I am 44 years old. I was born in 1976. 70. Mm-hmm. ¿Verdad? Perdón. I was born in 1976. Okay, very good. Excellent. Good job, team. El equipo de Fátima. Hi, teacher. Hi. Estaba con Edgar, Crespin y Ciro. Ok. Adelante. Pregunto yo. Hello. Comencemos, chicos. Hey. Hello. What is your name? My name is Fatima. What is your name? My name is Ciro. How old are you? I'm 52 years old. I was born in 1968. Okay. How old are you? I am 28 years old. I was born in 1993. Okay, excellent. Do we have an extra Edgar? Adelante, Edgar. Hi, hello, what is your name? Edgar, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Edgar? Hello, ¿se me escucha? Sí, la escucha. Hi, hello, what is your name? Okay. My name is Edgar. What is your name?
My name is Fatima. How old are you? I am 28 years old. I was born in 1993. How old are you? I am 23 years old. I was born in 1997. Okay, very good. Y José, el último grupo. Ya en los últimos. Thank you, teacher. You're welcome, okay, teacher. Adelante. Okay, teacher, okay. Primero va a preguntar Carlos a Giovanni y luego Giovanni me va a preguntar a mí. Entonces, okay. Carlos, Giovanni. Okay, hi, hello, what is your name? My name is Giovanni. What is your name? My name is Carlos. How old are you? I am 18 years old. I was born in 2002. How old are you? I am 25 years old. I was born in 1795. 1995. Okay. Giovanni. Okay. Hi, hello. What's your name? My name is Joseph. What is your name? My name is Giovanni. What are you? I am 25 years old. I was born in 1995. How old are you? I am 32 years old. I was born in 1989. It's okay, teacher. Okay, excellent. Very good. Congratulations to all teams that decided to participate, my dears. I just want to share only the rules. Solamente quiero compartir una regla importante en relación a esto. El lunes vamos a continuar, ¿verdad? Cerrando o completando estos detalles. Yo le voy a subir este material de todas maneras, ¿verdad? Si hay dudas, pues el lunes las vamos a aclarar todavía. Pero la regla de oro para decir la edad es la siguiente. Utilizamos únicamente el verbo to be para decir la edad, aunque eso no tenga sentido en español, porque en español decimos tener, ¿verdad? Yo tengo tantos años. En inglés no se dice con el verbo have, ¿verdad? Que es lo que está aquí en rojo. Dice be careful. In English to say the age, we use only the verb be and not another verb. Solo utilizamos el verbo to be y ningún otro verbo. Entonces, aunque usted no le haga sentido en español decir yo soy 20 años viejo, porque así literal se traduciría, pues no traduzca, porque la idea no es traducir, sino comprender y aprender cómo se dice la edad en inglés, que no es equivalente a cómo lo hacemos en español, ¿sí? Entonces, no me vayan a decir I have 18 years old, or I have 18, or I have 18 years. No, 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 nada de esto, ¿verdad? Eso no existe. Lo correcto es decir, I am 23 years old, you are 16 years old, he is 32 years old, Mary is 45 years old, ¿ok? La otra regla de oro es que es opcional utilizar la palabra, las dos palabras years old. Usted simplemente puede decir la edad en número. Por ejemplo, I am 21, I am 23. Pero si usted va a utilizar years, necesariamente tiene que utilizar los dos, years old, porque esas palabras siempre van juntas. Entonces usted dice, I am 23 years old, ¿verdad? Or I am 21 years old. Pero si no quiere decir years old, me lo deja hasta el número. Pero no me vaya a decir, I am 21 years. Eso no es correcto, ¿verdad? Eso no, no, no. Teacher, adelante. Y eso se puede decir de manera corta. Así contracta. I'm 21. Puede. I'm 21 years old. Or okay. I am 20. Or I'm 21. Sí se puede. Okay. I'm 21. Pero lo que no pueden decir es solo years sin years old, ¿verdad? Sino que esas dos palabras van juntas. Ok. ¿Qué pasa con los bebés? With babies, you can use months instead of years. Decimos la palabra meses en lugar de años. Y así decimos, the baby is 4 months old. She is 9 months old. Okay? Month. Y también podemos decir la edad con números, así, I am 12 years old, o podemos escribir los números en letras. I am 12 years old. Y es lo mismo, ¿verdad?
Okay, extra examples. He is 42 years old. The grandfather is 71 years old. The dog is 3 years old. The baby is 5 months old. Okay, very good. Now, let me go to take the attendance for today. Vamos a tomar la asistencia para hoy, chicos. Amílcar Ernesto Hernández. ¿Hernández está con nosotros? No, ¿verdad? ¿Está Ana Lizeth Rivas? Present, teacher. Ok. ¿Ana María Hernández? Present, teacher. ¿Brenda Susana Benítez? Present, teacher. ¿Carlos Daniel Cañas? Present, teacher. ¿Carlos Fernando Hernández? Present, teacher. Ok. ¿Cecilia Esther Abarca? ¿Ceci? Present, miss. Ok. ¿Cecilia María Amaya? Present, teacher. Ok. ¿Cristian Gabriel Guzmán? Present, teacher. ¿Cristian Lisandro Mate? ¿Cristian Lisandro? Present, teacher. Ok. Sí, estaba segura que lo había visto. ¿Cindy, Cindy Janet Vivas? Present, teacher. Ok. ¿Ciro René? Teacher, present. Ok. ¿Claudia Roxana? Present, teacher. Ok, Claudia Roxana, me quedo acá con Daris Marisol. Present, teacher. Ok, está con nosotros, permítanme que esté mouse en lo que sea, lo vamos a quitar. Está con nosotros Delwin Mauricio. Creo que no, ¿verdad? Está Edgar Wilfredo. Present, teacher. Eric Roberto. Eric Roberto. Present. Ok, Ernesto Bernabé. Ok, Fátima Guadalupe. Present, teacher. Present, teacher. Giovanni Ernesto. Present, teacher. Glenda Maribel. Present. Graciela Guadalupe. Present. Heidi Cristina. Present. Ilse Abigail. Present, teacher. Ingrid Carolina. Ingrid. Present, teacher. Ok, Yendal Marí. Present, teacher. Jennifer Beatriz. Present. José Torres. Present, teacher. José Mauricio. Present. Soraya Lisbeth. Present, teacher. Okay, excellent, my dears. Now just let teacher. Me take, adelante. Don't forget it takes a cream. Yes, now, right now. Please open your camera, thank you. Abran sus cámaras, chicos. Ahorita es el momento de la foto de la noche. Thank you very much. You look so great tonight. So just let me take the second one. Vamos a tomar la segunda. So please don't forget to advance in the platform. Por favor, no se olviden los compromisos que adquirimos, ¿verdad? Avanzar en la plataforma todo hasta la para ir juntos en la sección 4. Enviar los clientes por correo electrónico los documentos de inscripción y por el WhatsApp para la listita que di de los pendientes del recibito del manual, descargar el manual e ir descargando también los materiales para que les vayan quedando. Ok, thank you so much for coming. I appreciate that and I hope to see you on Monday, ok? If you need me during the weekend, you can write. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Later. Bye. Bye. Good night.